Frente a los inconvenientes presentados con el caso de la elección de personero municipal, se han denunciado diversas amenazas de parte del presidente del Consejo Municipal, el concejal Emerson Rueda. Ciudadanos ocañeros intentan dañar el buen nombre y la honra de este servidor cuando lo que hemos hecho en el tema de la personería es acatando la ley y la norma. Pues hemos recibido temas en los mensajes, llamadas, tratando de darle a uno unas amenazas y que le dé miedo en las actuaciones de personas que son contradictorias a que uno tome estas decisiones. Yo vuelvo y reitero, nosotros estamos, el Consejo en pleno, ajustados, acatando un fallo de un juez, y es lo que tenemos que hacer. Hoy ya se hizo, nosotros lo que hacemos es acatar esos fallos. Todos estos temas lo que nos han tratado, hemos tenido es inconvenientes de índoles personales a algunos concejales, donde desafortunadamente personas que no entienden lo que es la ley y lo que es un cumplimiento de un fallo, pues han tratado es de amedrantar y amenazarlos. A su vez, se da a conocer que no se realizará ningún tipo de acción jurídica ante una tutela interpuesta a la Corporación Edilicia. No, los términos de la ley ya se han dado, solamente estamos esperando el fallo en segunda instancia, que lo haga un superior jerárquico, y nosotros lo único que estamos esperando lo que pase y acatar lo que nos digan los jueces de la República, que son los competentes para darle solución a este tema. Somos respetuosos, y mañana un juez nos dice que el señor Eladio hay que volverlo a posesionar, así lo haremos. Si dice que el doctor José Armando tiene que seguir el encargo, seguirá. Si dice que volvamos a hacer el concurso, lo volveremos a hacer. El Consejo está ajustado a la ley y la norma, y esas son las actuaciones que hemos hecho hasta el momento. Asimismo, el representante a la Cámara, Ciro Rodríguez Pinzón, hace su pronunciamiento frente a la elección del funcionario del Ministerio Público. Pedir mucha sabiduría al Consejo Municipal para que resuelva esta problemática de la misma forma, y de la misma forma a los jueces, que tienen una gran responsabilidad y un gran compromiso con la ciudad, de tener un personero que nos permita a nosotros pensar en una estabilidad y de la misma forma en una transparencia en el control del municipio de Ocaña. Por lo tanto, se está a la espera de los resuelve de los jueces de la República frente a la problemática presentada con la designación del personero municipal para el municipio de Ocaña.